Bienvenidos a su programa Arte Popular. Nos encontramos en un ambiente diferente para la cotidianidad y estamos con María Pérez, quien nos va a indicar esos retratos que realizas, cuánto salen, cuándo aprendiste a hacerlo, cuánto tiempo tienes en este mercado artístico cultural. Okay, bien, yo empecé a dibujar desde los 6 años aproximadamente, desde muy pequeña, y ya así profesionalmente yo dibujando aproximadamente como 2 años. Algunos los tengo en $6, $20, dependiendo de la complejidad del trabajo y dependiendo si es un solo rostro o dos. Por lo menos el Van Gogh, ¿cuánto? El Van Gogh, 20. Ah, ¿este eres tú con el novio? No, mi papá. Ah. Sí, mi papá y yo. Ah. ¿El actor? Leonardo DiCaprio. Ah. También trabajo a color, blanco y negro, color. Titanic. La estructura del pensamiento. ¿Por qué en carboncillo y por qué a color? Porque el carboncillo es una técnica que me gusta mucho, que el carboncillo es un poquito difícil de manejar porque no todo el mundo lo sabe hacer, no todo el mundo sabe difuminar bien. Aparte que el carboncillo tú marcas y si tú te equivocas te pierdes porque el carboncillo queda ahí marcado. A cambio el lápiz se borra. Y el color porque me gusta combinar colores, me gusta lo que se llama riqueza de color. Cuanto más color tenga un dibujo, mayor es su riqueza en color. Y este gran formato de Reinaldo y algunos artistas. Este es otro compañero artista, Israel. Por lo menos el de Lazo está fotografiado, él va para los conciertos, las fotos artistas. ¿Es acrílico o color? Sí, acrílico neón. Sí, él está participando en la galería como mi chilena. Sí, actualmente ahorita no se encuentra, pero muy buen artista. ¿Tus redes sociales para que quiera contactarte? Sí, claro, mis redes sociales. María canta, le gusta la música. Para dibujar. Ah, pero pagaré una cancioncita ahí para cerrar con broche de oro, ¿no? No. Y un mensaje. El teléfono 0412-6683-389. Ah, un mensaje. Y nunca se rindan porque los sueños se logran y con el apoyo de la familia, que es muy importante, todo se puede lograr. Así que nos vemos en Arte Popular desde la ciudad de Los Caballeros. Chao.